Bueno, vamos a hablar de los edificios, del edificio religioso por excelencia, mejor, en este breve curso virtual de historia del arte. Y el edificio religioso por excelencia, ustedes imaginarán que es el templo. Su origen se remonta a épocas prehistóricas griegas. Para muchos fue una simple cabaña de madera, de troncos y adobe, con un techo a dos aguas y en el frente tronco de árbol, que se va a llamar Megarón. Y que cuando los griegos se hacen poderosos, el megarón va a ser construido en material eterno, duradero, no perecedero, como el mármol o la piedra. Hay quienes dicen que en realidad los griegos veneraban en la prehistoria el bosque sagrado y que el templo no es más que una reproducción de ese bosque sagrado, pero en piedra, ¿no? En otras culturas también se evocan, se adoran monumentos naturales. Por ejemplo, en el sintoísmo japonés, lagos, montañas son veneradas. En la India también se veneran ríos, lagos, montañas, y los griegos lo que veneraban era el bosque sagrado, de manera tal que un templo vendría a ser como una especie de bosque sagrado, pero de piedra. La distribución del templo griego está montado, puede variar, pero en general está constituido por tres partes. Lo primero que vamos a decir es que está montado sobre una plataforma, ¿no? No está a ras del piso, está montado sobre una plataforma que le vamos a llamar crepidoma. El crepidoma, esta plataforma que es sutil, tiene 3-4 escalones, va a constituir la forma lisa en un terreno que a lo mejor puede ser montañoso, donde se instala el templo. Fíjense que muchos edificios destacados de nuestra ciudad, en pleno siglo XXI, siempre hay un crepidoma, ¿no? Una especie de plataforma para jerarquizar ese banco donde vamos a pagar nuestros impuestos. O cuando entramos a esos feos edificios de 8 pisos donde vivimos, siempre hay que subir 2 o 3 escalones porque hay como una plataforma que lo trata de jerarquizar el edificio, ¿no? Hoy, a causa de esa costumbre griega que seguimos reproduciendo del crepidoma, ¿no? Con las leyes que colaboran con los discapacitados, bueno, siempre tenemos que hacer ahora planos inclinados para que puedan subir quienes se manejan con silla de rueda. Bueno, volvamos a lo nuestro, crepidoma, donde se montan el templo griego. Después el templo, propiamente dicho, está dividido en tres partes. El vestíbulo o antesala, que cumple la función de un espacio de transición entre el afuera y el adentro, ¿no? O que le llaman pronaos también. En griego, pro quiere decir delante y naos, nave, delante de la nave principal. Es decir, hay un vestíbulo previo a la sala principal. Entre el afuera y el adentro hay ese espacio de transición, que lo vemos en muchos edificios de la actualidad. Un hotel, cuanto más jerarquía tiene, más espacio de transición, más vestíbulo va a tener entre el afuera y la habitación a donde vas. Si vas a un hotel de pacotillo o de mala muerte, abrís la puerta y está la cama, no hay vestíbulo, no hay nada. Pero igual que en las casas particulares, cuanto más jerarquía tiene un edificio en la actualidad, más espacio intermedio entre el afuera y el adentro. Bueno, en el templo griego ese espacio intermedio se llama pronaos, ¿no? ¿Qué tiene el pronaos? Tiene techo, pero no tiene paredes porque está en las columnas. Es decir, que las paredes es un espacio abierto en cuanto a sus paredes, porque el techo, la cubierta, está apoyado en columnas. Después viene el naos, que es o cela, que es la sala principal donde se aloja la escultura de la divinidad, que también solía tener divisiones. Estaba apoyada esta sala principal o vestíbulo en columnas, ¿no? Donde se aloja la estatua de la divinidad, porque recordemos que el templo griego, como dijimos antes, no es para ser recorrido, el templo griego es para que viva la divinidad, es donde vive el dios o la diosa, ¿no? No es como en las iglesias cristianas, que está el concepto de eclesía o asamblea, de ahí viene la palabra iglesia, asamblea, que el templo es el lugar de reunión de los cristianos. De ningún modo en Grecia. En Grecia entraba el sumo pontífice, el puente entre Dios y el hombre, de ahí viene pontífice, el sumo pontífice y nada más, y vivía la divinidad. Después la religión, los que, devotos de la religión hacían todas las ceremonias por afuera. Y después está el opistodomo, que es la parte opuesta al pronaos, o la habitación posterior, que se dice que es el tesoro, donde se depositaban las ofrendas a la divinidad.
En un edificio moderno le llamaríamos la parte de atrás, la parte logística, donde entran los insumos de un hotel o de un edificio, la entrada de servicio. Pero en un templo griego, que es todo sagrado, era el lugar donde se depositaban las ofrendas a la divinidad. Recordemos que el concepto de Dios antiguo es muy distinto del Dios misericordioso cristiano, que es una invención más moderna. Al Dios hay que atenderlo, hay que hacerle ofrendas, hay que buscarse estar bien con con la divinidad. Por lo tanto, el opistodomo o tesoro es una parte muy importante. Entonces, en esta división tripartita del templo griego hablamos de pro naos, naos o cela y opistodomo. Después vamos a tener ejemplos magníficos. Dijimos que no damos nombres propios, pero excepcionalmente podemos hablar del Partenón, que también se alza sobre una plataforma en el Acrópolis de Atenas, en la parte alta de Atenas, ¿no? Y es digamos, el templo más característico del periodo clásico, de la época de Pericles, ¿no? Construido y decorado por Fidias, un escultor muy importante de la época. Casi que se conoce más quién fue el autor de las esculturas del Partenón que los arquitectos. El arquitecto Ictino y Calícrates casi nadie se acuerda, pero de Fidias sí lo vamos a encontrar en todos los libros de historia del arte, ¿no? A tal punto era más importante la escultura que la misma arquitectura en un templo griego. Bueno, después vamos al siguiente capítulo, que vamos a hablar ya en el siguiente apunte de escultura griega. No queremos hablar más de templos. Los templos también fueron evolucionando a lo largo de la civilización griega. No es lo mismo un templo griego del periodo arcaico, que eran más robustos, más sólidos, que del periodo clásico, que eran más armónicos, o que del periodo helenístico, que se hacen gigantescos, altos y propagandísticos, porque era para propagar el imperio helenístico tal como lo pretendía Alejandro Magno. Paradojalmente, los edificios más antiguos son los que más duraron del periodo arcaico, porque eran más sólidos, y los más nuevos del periodo helenístico son los que están más en estado ruinoso, porque al ser tan altos, también más frágiles a los sismos y demás. Bueno, siguiente capítulo de lleno, escultura griega.